Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nos da un enorme gusto recibir a un académico muy prestigiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pedro Salmerón Sanginés, historiador de profesión, un investigador reconocido con una multiplicidad de libros publicados en torno a la historia de México, y que hoy nos hará el favor de revisar y de repasar pues este importantísimo aniversario que se acaba de cumplir. No sé, doctor, ya nos dirá usted si debemos conmemorarlo o no, que fue el pasado viernes 13 de agosto la caída de la gran Tenochtitlan en aquel 1521. Doctor Salmerón, bienvenido y gracias por este espacio. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Salmerón. Bienvenido a este espacio. Gracias, Enrique. Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, doctor Salmerón. Gracias por estar en esta silla roja. Bienvenido. Oigan, partamos del principio de que soy Pedro, igual que ustedes, ¿no? No me doctoré. Sí, para que esto fluya. ¿Sí? Nos quitamos los títulos, doctor. Sigamos. Bien, Pedro Salmerón acaba de publicar un libro fantástico que se llama La Batalla por Tenochtitlan, editado por el Fondo de Cultura Económica, donde hace una revisión puntual, detallada, una revisión histórica de ese episodio, pues capital en nuestra historia, diría yo, ese periodo que entendemos como la conquista. Pedro Salmerón hace la revisión en este libro. Le quiero decir, doctor, que lo he disfrutado enormemente, Pedro, de verdad, por la revisión de las fuentes, por la contradicción de las versiones y sobre todo por esta cosa que nos han contado, ¿no es cierto? Esto de la historia no es solo lo que pasó, sino sobre todo lo que nos han dicho que pasó, lo que nos han contado. Esto dice este historiador francés Trujot que usted cita en el libro. Tal vez empezaríamos, doctor, por esta visión general de lo que a lo largo de los siglos y la historia escolar en México nos enseñó y nos transmitió como el hecho de la conquista, los españoles dominando al enorme imperio azteca, a un débil emperador Moctezuma. ¿Qué de todo eso es rescatable para la historia? ¿Qué nos dicen las fuentes en términos de hechos comprobables? Pedro, por favor. El cuento lo inventó Cortés. El cuento de la existencia de un imperio azteca o mexica, con un emperador, como si esto fuera una monarquía territorial al estilo de lo que pretendía ser España, porque tampoco lo era del todo, lo inventó Cortés por razones concretas y necesarias para él. En 1520, en la segunda carta de relación, que ni siquiera conocemos una versión que no es la que escribió Cortés. Hay un libro fabuloso que acaba de publicarse, postmortem, desafortunadamente postmortem, de Luis Fernando Granados, titulada La Relación de 1520, en el que analiza punto por punto la segunda carta de relación de Hernán Cortés, la de 1520, y las razones que llevan a Cortés a escribirla, lo que dice ahí, y cómo ese cuento, el cuento que contó Cortés, fue repetido hasta el cansancio. Se convirtió en la versión dominante. No hay tal, en esta historia no hubo visión de los vencidos. Nunca escuchamos hablar a Cuauhtémoc. Nunca sabemos qué pensaba Cuauhtémoc o Cuitláhuac, qué estrategias plantearon. Nunca escuchamos a los maceguales de Chalco, de Xochimilco, de Cuauhnáhuac. Solamente aparece la voz y la versión de Hernán Cortés refriteada muchas veces, refriteada hasta el cansancio. Por ejemplo, quisiera yo decir que la última versión que aparece en, o la más reciente de esa historia contada por Cortés, es
el prólogo a la reedición de lujo de La Conquista de México de Hugh Thomas, un historiador británico perfectamente parte integral de la clase política británica, miembro de la Cámara de los Lores, aristócrata él mismo, llevado a la Cámara de los Lores por Margaret Thatcher, cámara donde estuvo casi 30 años, conocido por sus historias sobre la Guerra Civil Española, Hugh Thomas, cuyas historias de la Guerra Civil Española casi justifican el golpe militar contra la República, porque no es otra cosa que una crítica devastadora y muchas veces poco fundamentada a la República. Hugh Thomas escribe La Conquista de México y el libro es lo mismo, parte de un racismo antiindígena increíble, pero también de un prejuicio antiespañol. Y empieza con el mismo cuento Hernán Cortés. Sí, dice, este es un libro que nos va a contar cómo un puñado de aventureros bien dirigidos destruyó un floreciente imperio y también es la lucha de dos imperios. Eso es falso. Primero, no existía el imperio, no había tal cosa como imperio azteca ni imperio mexica. Segundo, no hay lucha entre dos imperios. Al imperio español le empezó a importar la América septentrional apenas por ahí de 1540-46, cuando se descubren las minas de Guanajuato y Zacatecas. Antes no le importaba, tan es así que nunca pasaron más allá de 3.000, 4.000 aventureros por estas tierras antes del descubrimiento de las minas de plata. No es ningún choque entre dos imperios. Tercero, no son 400 valientes, diría mi amigo Luis Fernando Granados y su esforzado capitán, los que destruyen México Tenochtitlan, sino 90.000 guerreros mesoamericanos. Y cuarto y último, para empezar a abrir boca, la caída de México Tenochtitlan no implica de ninguna manera la conquista de México. Pero es el cuento inventado por Cortés, por razones muy concretas que repetimos hasta la fecha, salvo en los últimos quizá 20 o 30 años que un puñado de historiadores revisionistas han empezado a cuestionarlo con seriedad, trabajando seriamente las fuentes, torturándolas y explicando por qué dicen, por ejemplo, este libro póstumo de Luis Fernando Granados, pero no solo él, los libros de Serge Grusinski, de Guy Rossat, Federico Navarrete y su proyecto Noticonquista, Yasnaya Elena, Clementina Badcock, Martín Ríos. Lo malo de estos libros es que los conocemos los historiadores. ¿Qué hago en este libro? Hago el esfuerzo por llevar estas ideas a un público mucho más amplio para empezar a refutar estas cuatro ideas. Recapitulo. No hay imperio azteca. No hay guerra entre imperios. No son los 400 valientes los que derrotan a México y Tenochtitlan, sino 90.000 mesoamericanos, y la caída de México Tenochtitlan no implica la conquista de México. ¿Sí? Los puntos para desafiar la versión tradicional. Esto que nos dices, Pedro, gracias. Me parece capital, esencial. Sí observo, y ese es uno de los temas que preguntaré, una corriente de revisionismo histórico, una corriente de este afán de ir a buscar los códices, las fuentes, cómo se contaron los hechos, y coincido en esto, lo dices en el libro, además, estas cartas de relación de Cortés que proyectan una versión magnificada, me parece, de ese capitán general acerca de su hazaña cuando revisamos los hechos y vemos lo que va pasando desde que entra Veracruz y los pueblos que va recorriendo y las alianzas que va construyendo o dominando. Cuando llega a Tenochtitlan ya trae pues miles de indígenas mesoamericanos a su servicio. Corrígeme, por favor. Yo no diría a su servicio, son aliados. Si tú lees con cuidado las fuentes, porque cada cosa que yo digo está basada en las únicas fuentes que tenemos. ¿Cuáles son las únicas fuentes que tenemos? Los cronistas de Indias, es decir, los españoles que estuvieron y lo contaron, los principales Hernán Cortés y Bernal Díaz, o aquellos a los que se los contaron de propia boca los que estuvieron, como Pedro Mártir de Anglería, ¿sí? Esos los llamamos cronistas de Indias, todo ese grupo de autores. El Conquistador Anónimo, Bernardino Vázquez de Tapia, etc. El segundo tipo de fuentes son las fuentes cuasi indígenas o de tradición indígena, muy mal llamadas Visión de los Vencidos, que es que hay dos vertientes. Una, lo que viejitos
de lo que quedaba de la nobleza tlatelolca, le contaron a los padres franciscanos, particularmente Fray Bernardino de Sahagún, pero también Fray Diego Durán, Fray Toribio de Benavente, Motolinía y otros, 30, 40 o 50 años después de los hechos, su versión de los hechos. Autores como Guy Rosat, investigador del INAH de Veracruz emérito, han demostrado con absoluta precisión que lo que contaron estos viejitos era lo que los frailes de Francisco querían oír. Es una versión bíblica apocalíptica del fin de Tenochtitlan y es repetir el cuento de Hernán Cortés. No se salen del guión de Hernán Cortés, aunque lo cuenten mucho más poético, de manera mucho más bonita, ¿sí? O una manera más poética, más mesoamericana, porque Cortés tenía muy buena pluma, ¿sí? Y la otra vertiente son aristócratas mesoamericanos que no vivieron los hechos, pero que reivindican a sus antepasados y su nobleza, sus pretensiones de nobleza, como Chimalpain, como Fernando Alvarado de Sosomoc, Fernando de Alba y Xochitl, como Diego Muñoz Camargo, el gran cronista de Tlaxcala y el reivindicador de Tlaxcala, podríamos decir. Bueno, no, Tlaxcala no necesitaba ser reivindicada en ese momento, era vista. Entonces, si uno lee estas fuentes, no hay otras, quizá hay una fuente más que es la arqueológica que nos arroja algunas luces. Decía yo, todo lo que digo está sustentado en esas fuentes, que son las que hay, pero criticándolas y analizándolas con cuidado, como aprendí a hacerlo con mis maestros en la Escuela de Historia de la UNAM. Y analizándolas con cuidado, criticándolas, confrontándolas, es como llego a mis conclusiones, no me invento nada. En ese sentido, yo no diría que están al servicio de Cortés estos miles de indígenas que entran con él el 8 de noviembre a México Tenochtitlan. Ejemplo, Tlaxcala. Los tlaxcaltecas derrotan militarmente a Cortés, ¿sí? O están a punto de hacerlo cuando deciden aliarse con él. Y los textos son claros. Se someten al remoto poder del emperador Carlos, pero son aliados, no al servicio de. Y luego Huejotzingo también, antes incluso de que los españoles y sus aliados entren al territorio de Huejotzingo, los huejotzingas y varias naciones otomís también se alían con los españoles. Puedo terminar con una historia que desconocemos por completo, porque nos hemos centrado en el enfrentamiento Tenochtitlan contra los españoles, y en todo caso en Tlaxcala, omitiendo el vastísimo universo de lo que está ocurriendo. Xochimilco, la principal ciudad del lago que lleva su nombre, de la zona chinampera de la Cuenca de México, una ciudad estratégica por su posición y por su riqueza, hizo cuatro guerras contra México Tenochtitlan entre 1440 y 1490, más o menos. Cuatro guerras. Al final de la cuarta, Xochimilco decide someterse a la Triple Alianza, o resometerse otra vez a la Triple Alianza, aunque siempre se le dio un estatus especial y nunca fue particularmente abusivo el trato que le daban los mexicas a Xochimilco. El señor de Xochimilco incluso siempre aparecía atrás de los señores de México Tenochtitlan en todas las ceremonias. Bien, en 1520, después de arrasar el valle de lo que hoy llamamos Morelos, los valles, el valle de Cuautla y el valle de Cuernavaca, Hernán Cortés y sus compañeros cruzan la sierra del Ajusco y le caen a Xochimilco por atrás, porque ya se dieron cuenta que por agua no pueden acercarse a Xochimilco. Entonces caen por detrás a Xochimilco por tierra, desde las montañas, y se combate durante cuatro días en Xochimilco, al final de los cuales los españoles salen huyendo, abandonando sus espaditas, sus cascos, todo lo que habían saqueado en el Valle de Morelos. Hernán Cortés estuvo a punto de morir. Es una de las 14 derrotas militares de Hernán Cortés durante la Guerra Mesoamericana. Y una vez que los xochimilcas derrotaron en el campo de batalla a la alianza antitenochca, le ofrecen a Cortés una alianza. No se someten, se le ofrecen una alianza. Y en 1550, 1560 hay documentos de Xochimilco donde queda claro que ellos se consideran aliados y con gobierno propio y tierras propias. Y así por el estilo. Por todos lados salen estas historias. Muy importante esta relatoría. No tenía ese dato de las
de las 14 derrotas de Cortés. Sería muy importante hoy ponerlo en contexto y en perspectiva, porque el gran conquistador y el héroe de la hazaña española, pues no es tal. Me parece ahí que la biografía de José Luis Martínez es de las más completas y de las más detalladas. En fin, quiero abundar mucho, pero escuchemos también a mis compañeros. Enrique, por favor. Pedro, cuando uno lee tu libro, se encuentra con una sociedad compleja, llena, como tú describes, de alianzas y de conflictos, de guerras y de paz. Ya nos dijiste que, bueno, no había tal imperio azteca. ¿Cómo era la sociedad, el conjunto de pueblos, de, no sé cómo llamarle, de tribus que teníamos entonces en la parte central de México, que es el mundo al que llegan los españoles? ¿Cómo eran? ¿En qué consiste esta complejidad que tú vas describiendo en tu texto? Mira, el área de ese mapa que nos han mostrado bajo dominio mexica, antes de ir a eso, digamos que el posclásico mesoamericano, sobre todo el posclásico tardío, se caracteriza por ser una época, tanto en el área central, de ese mapa que nos han mostrado como imperio mexica, como en el área maya, de guerras endémicas, de altepeme, plural de altepetl, que podemos traducir, aunque no hay traducción precisa, pero creo que la más cercana es ciudad-estado, similar a las ciudades-estado de la misma época de Alemania e Italia, o quizá las ciudades-estado del clásico griego, ¿sí? Entonces, una serie de altepeme o ciudades-estado en guerra permanente entre sí, que construyen coaliciones. En el momento, en 1450, había solamente en la Cuenca de México 8 distintas coaliciones de altepeme nahuas que se aliaban, se desaliaban y combatían entre sí. Hacia, 98 años antes de que llegaran los españoles, bueno, de que llegara Cortés, porque los españoles llegaron antes, 98 años antes de que llegara Cortés a México Tenochtitlan, 3 de estas coaliciones de pueblos nahuas, teochichimecas, se alían para vencer a otras coaliciones de pueblos nahuas que hasta ese momento dominaban parte de la Cuenca de México, ni siquiera la Cuenca de México completa. Y una vez que estas 3 coaliciones, la coalición mexica, la acolhua y una nueva coalición tecpaneca, vencen a Azcapotzalco, sustituyen su dominio sobre parte de la Cuenca de México. Pero es un dominio que no es un dominio político como podría ser en lo que entenderíamos por un imperio o una monarquía territorial. Es un dominio que generalmente se limita a la extracción de tributos, que no obliga a los pueblos dominados o tributarios, a los altépetl o altepeme vencidos, ¿sí? O muchas veces ni siquiera son vencidos militarmente, sino que se someten sin necesidad de guerra, a entregar ciertos tributos, algunos de esos tributos en forma de mano de obra, de esclavos, ciertos tributos a la triple alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, y en muy pocos lugares se cambia su gobierno, su forma de gobierno, no se tocan sus formas religiosas, no se toca la riqueza de sus clases dominantes. Simplemente se sustituye, se pone por encima de las clases dominantes una nueva clase dominante que extrae el tributo. De tal modo que hay un montón de formas de gobierno, como las había, por ejemplo, en la Italia de la misma época o en la Alemania de la misma época, ¿sí? Entonces no hay, y no hay una dominación política ni una destrucción militar. Los sacrificios que tienen la... También hay que decir, por ejemplo, que las guerras europeas causan mucho más muertos que las guerras mesoamericanas, incluidos los cautivos sacrificados, y que es una forma de mantener sometidas a las élites de los pueblos tributarios. Ese es el mosaico de la región, digamos, tributaria de la Triple Alianza, donde además hay islas
hay señoríos mixtecos, está Tlaxcala, está Huejotzingo, ¿sí?, que nunca se someten y que están en guerra permanente. Ahora, esto nos parece, de pronto alguna gente dice, es que esto es demasiado primitivo, es muestra del salvajismo de los pueblos mesoamericanos, de su escasa civilización. Bien, digamos que es eso que se llama España, o se llamó España, que no tenía más identidad que la de pertenecer a una área geográfica, la península ibérica, llevaba cientos de años en la misma situación. Reinos, reinezuelos cristianos, pequeños reinos cristianos, pequeños reinos musulmanes que peleaban permanentemente entre sí, cristianos contra cristianos, moros contra cristianos, etcétera, en un caos geográfico en el que las fronteras políticas cambiaban aceleradamente, y en el que incluso el héroe oficial de la supuesta reconquista española, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, por lo menos 3 veces ofreció su espada mercenaria a los reyes moros para combatir a reyes cristianos. Entonces, eso pasaba en España hasta una generación antes de la llegada de, bueno, en el mismo año que llegó Colón, termina el disque proceso de reconquista con la toma de Granada por Fernando el Católico, ¿sí? Entonces, es algo que ocurre en muchos lados, no nada más en Mesoamérica. Muy importante esta visión comparativa, porque si no, pues tenemos una visión incompleta, ¿no es cierto? Y ciertamente, esa España, de esos reinos de Castilla, el rey de Aragón, todos esos eran pues pequeños reinos divididos en feudos. Víctor, te escuchamos antes de entrar a desmontar o a desmantelar algunos mitos, por favor. Sí, hablando de fuentes, ¿por qué se sugiere empezar a leer el libro por la parte 5, que es la parte final? Discusiones y definiciones, donde hay una referencia, por ejemplo, a Octavio Paz, y se hace esta pregunta: ¿por qué nos preocupa una filosofía elaborada hace más de 60 años por autores de los que poco se recuerda? Con excepción de Octavio Paz, pocos se recuerdan, ¿no? Los creadores de la filosofía de la mexicanidad. Porque este discurso de los 400 valientes y su esforzado capitán, del sometimiento de Moctezuma, cosa que nunca existió, todo este discurso está en la base de cosas que siguen trágicamente vivas entre nosotros, como el racismo, la discriminación, la marginación de los pueblos indígenas, la idea que en muchos existe todavía de que los mexicanos somos los hijos de la chingada, que dice Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, y por eso estamos bien traumados y somos incapaces de gobernarnos y somos improductivos y flojos, todo lo cual son generalizaciones absurdas que se sustentan en esta idea de que 400 valientes llegaron y sometieron a un floreciente imperio, y luego esos 400 valientes violaron a millones de indígenas y nos hicieron mestizos, porque que no sé cómo se las ingenian para violar a tantos millones de indígenas, ¿no? Pero casi casi así lo cuentan, y entonces somos los mexicanos mestizos, hijos de la chingada, hijos de indígena violada por el padre español, todo lo cual es un absurdo, incluso histórico, incluso biológico. El mestizaje es un invento ideológico mucho más del siglo XIX. ¿Por qué? Aunque de ahí tendríamos que entrar en una serie de especulaciones, perdón, de consideraciones. Solo les digo que en 1810, como ha demostrado Federico Navarrete y otros historiadores, con base en las fuentes, el 70% de los habitantes de lo que hoy es México eran indígenas y no hablaban español. El 70%. Todavía en 1880, más de la mitad de los mexicanos no hablan español. Entonces, incluso en términos, insisto, biológicos, es una patraña lo que dice Octavio Paz. Pero no solo eso, cuando dice que descendemos de mexica y español, les digo, a ver, los mexica
eran una minoría entre las naciones nahuas, y los nahuas son una minoría entre las naciones mesoamericanas, ya sin contar las de Aridoamérica. Entonces, y esa idea que montaron, que empieza a construir la historiografía nacionalista del siglo XIX, con autores como Orozco y Berra y Chavero, que no hacen otra cosa sin darse cuenta que retomar la versión tradicional de Cortés, la misma versión, ¿sí?, y que es elevada a rango de ciencia por los, redundemos, por los científicos del porfiriato y se convierte en la ideología oficial del porfiriato, es retomada en la era del PRI y sigue siendo la historia oficial que no se enseña en los libros de texto, en los programas, en las películas, en el Museo Nacional de Antropología, donde parece que todo confluye en México Tenochtitlán. Toda la historia desemboca en México Tenochtitlán, lo cual abona la idea al mito de Hernán Cortés, según el cual había un imperio, México Tenochtitlán era la cabeza, y su sometimiento implica el sometimiento de toda la América septentrional, lo cual es falso. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa idea es falsa, Pedro. Esto de que el imperio azteca dominaba desde el valle de la Náhuac hasta todo Mesoamérica, y eso es lo que nos acabas de explicar, y le respondías a Enrique con mucha precisión, esta organización de pueblos, aquello que se llamaba, corrígeme, las guerras floridas, estos enfrentamientos pactados, negociados, donde había intercambios, pero se respetaba, no se destruía al pueblo vencido, sino que se respetaba y entraban en alianzas y luego las desmontaban. Es decir, esa forma de organización que desde la mirada de Occidente se entendió como un imperio, no lo era tal. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, en muy buena medida. Bien, déjanos aquí hacer una pausa rápido, Pedro. Vamos a mensajes y regresamos con puntos muy concretos y desmontar algunos mitos. Dejo sobre la mesa algunos para tu reflexión y respuesta rápida, Enrique, Víctor. Pero este tema, los tlaxcaltecas fueron unos traidores. Esto es real, es un mito. El tema Moctezuma fue un gobernante que se entregó a los españoles, que vio la superioridad de las armas y de todas esas cosas y se quedó sumido. Esto es real, es un mito también. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. Estamos en La Silla Roja con Pedro Salmerón Sanginés, doctor en historia por la UNAM, haciendo una revisión de esta fecha fundamental en nuestra historia, los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, su libro La Batalla por Tenochtitlán. A ver, Pedro, para avanzar y tratar de desahogar la mayor cantidad de temas rápidamente, esta creencia generalizada de que los tlaxcaltecas, los cholultecas, estos pueblos que se alían a Cortés para luchar contra los aztecas, son unos traidores, buscan o ven a Cortés como un liberador. ¿Cuál es la visión después de revisar tantas fuentes? Ni la una ni la otra. Ni traidores los tlaxcaltecas, ni liberadores los españoles. ¿Por qué no son traidores los tlaxcaltecas? Porque no traicionaron a nadie que le debieran lealtad, y porque aquí no existe una nación mexicana. Regresemos a los ejemplos europeos. ¿Es el Cid Campeador traidor por haber servido al rey de Granada en contra del rey de Castilla en algún momento? No, porque no le debe lealtad al rey de Castilla en ese momento. ¿Es traidor Milán cuando se une al ejército francés para combatir al ejército español al que apoya el Papa? No, porque Milán no le debe lealtad a los españoles. Porque no hay Italia. Porque lo único que hace que se llame Italia es una zona geográfica, la península, porque se hablan 20 lenguas en esa península y hay 40 estados distintos permanentemente en guerra entre sí, que se alían con potencias externas unas con otras. Los tlaxcaltecas hicieron su juego y le salió muy bien, igual que los huejotzingas. Les iría muy bien en la colonia, salvo por una razón. Lo que realmente cambia las cosas, y para mí
es clave para que se haya consolidado sobre alguna parte del centro de México el dominio español, es una cuestión de la que los españoles no tienen la culpa, que es la biológica. Las epidemias van a devastar Mesoamérica, van a destruir los lazos comunitarios, van a hundir muchas regiones. Los cálculos más conservadores dicen que muere el 60% de los habitantes de Mesoamérica entre 1520 y 1590. Cálculos menos conservadores dicen que muere hasta el 90% de los habitantes de Mesoamérica. Esto, o sea, sin esto no hay ninguna forma de que 5 o 10 mil españoles dominaran esta región, sin la destrucción no solo de la gente, sino de las formas de producir, de las formas de vivir, de los lazos comunitarios. Y eso, por supuesto, también debilita a Tlaxcala, a Huejotzingo, a la primera gran aliada de los españoles, cuyo cacique, cuyo gobernante es el que les explica a los españoles la geopolítica mesoamericana, que es Cempoala y su cacique, Xicomecoatl. Cempoala en 1590 no existe. Ha sido devastada por la epidemia, habiendo sido la gran urbe, la primera gran aliada de los españoles, ¿no? Entonces, lo que realmente cambia las cosas, lo que hace que esto sea distinto, son las epidemias. Entonces, no, ni Tlaxcala ni Huejotzingo fueron traidores, ni tampoco lo fueron Cempoala y las 40 ciudades totonacas que fueron las primeras aliadas de los españoles, ni Chalco, ni Xochimilco, ni Mixquic, ni Cuitláhuac, Coitláhuac, como tampoco lo fueron todos aquellos al Tepeme que se mantuvieron leales a Tenochtitlan durante toda la guerra. Por ejemplo, casi todos los altepeme náhuatl de lo que hoy es el estado de Guerrero, casi todos los de lo que hoy es el estado de Morelos, y buena parte de los del poniente y norponiente de la cuenca de México, digamos, y también del nororiente como Ejecatepecl, ¿sí? O como Tenayuca, que se mantienen firmes en la alianza Tenochca en contra de la alianza antitenochca. Entonces, ¿no? Son un montón de pueblos que se van aliando entre sí. Y entonces, solo podemos considerar traidores a los tlaxcaltecas si nos creemos el cuento de Cortés de que esto era un imperio, y entonces pues la mitad de los súbditos traicionaron. Pero traicionaron. Hay una faceta que hemos estudiado poco que planteó don Friedrich Katz hace 50 años. Friedrich Katz, el gran historiador nacido en Austria, pero mexicano para todo fin práctico, antes de dedicarse a la Revolución Mexicana y a las relaciones internacionales de México con las grandes potencias, en la cual sigue siendo el mayor especialista, además del gran biógrafo de Pancho Villa, don Friedrich Katz dedicó su primera etapa como historiador al México náhuatl, particularmente a los mexica, y planteó hace 50 años que además de la irrupción española y de la guerra entre las élites mesoamericanas, es decir, el señor de Cempoala, el senado de Tlaxcala, los gobernantes de Huejotzingo, el príncipe heredero de Texcoco, en contra de las élites tenochcas, es decir, una guerra entre gobernantes contra gobernantes, así como en España, como en Italia, el dux de Venecia contra el duque de Milán, ¿sí? Hay un tercer nivel, que es una rebelión social de los maceguales de toda Mesoamérica contra los poderosos, contra los poderosos de la Triple Alianza, pero también contra los poderosos de los enemigos de la Triple Alianza. Y es un tercer factor que casi siempre se nos olvida, porque estamos bien mal acostumbrados a leer la historia de los poderosos, de Cortés, de Moctezuma, de Xicomecoatl, del Senado de Tlaxcala, entre otras cosas porque los oprimidos, y más en aquellos tiempos, no escriben. La forma en que se refieren las crónicas españolas a los indígenas son muy parecidas a las formas en las que se refieren los gobernantes de España o de Alemania sobre la Gran Guerra Campesina de Alemania de 1521 o la Rebelión de los Comuneros de Castilla también de 1521. Son muy parecidas. ¿Qué año ese, no, Pedro? Ahora que mencionas estos datos, ¿qué pasaría en el mundo en 1521 que hubo tantos acontecimientos que marcaron cambios trascendentales? Enrique, adelante. Hablando de mitos, Pedro, hubo
hace pocos días una discusión pública por un cambio que ocurrió en la Ciudad de México, la nueva denominación del árbol, ya no la noche triste, sino la noche victoriosa. Tú le dedicas un capítulo de libro a este episodio y lo denominas de otra manera, la noche de la huida. Noche victoriosa, noche triste, cuéntanos un poco de este tema que también se ha convertido en mito. Yo le llamo Noche de la Huida y lo tomo de don Jaime Montiel García Iglesias, un historiador muy erudito, muy poco conocido, pero que tiene una aportación en la que, por ejemplo, demuestra todas las mentiras de Hugh Thomas, este autor que ahora trae a colación a Enrique Krause de manera muy tramposa, ¿sí? Yo tomo el nombre de Noche de la Huida de Jaime Montiel García Iglesias, de su libro La Conquista de México Tenochtitlan. ¿Por qué Noche de la Huida? Para evitar la dicotomía, porque digo que tanto descendemos tanto de los mexica, los acolhua, los tecpaneca, los de Iztapalapa, los de Coyoacán, vencedores ese día, como de los tlaxcalteca, totonacos, huejotzingas, otomís y españoles vencidos ese día. Vencidos, o sea, se salvaron de milagro, pero de milagro. Entonces, para mí, y es una de las intenciones del libro, es demostrar que en toda esta pluralidad, los mexicanos actuales descendemos de todos ellos. En realidad, cada uno de nosotros desciende de unos y de otros, y no solo de esos, como les digo, como insisto. Yo creo que somos, si acaso, el 75% de los mexicanos los que podemos decir que somos descendientes de indígena y español. Y de hecho, yo creo que menos del 70% los que únicamente somos de mexica y español. Perdón, de indígena, mesoamericano y español. Más del 30% de los mexicanos tenemos, porque yo también las tengo, raíces africanas, y además es como si excluyéramos de lo mexicano todas las siguientes oleadas migratorias. Nuestra relación con Filipinas y luego en el siglo XIX y XX con Japón y China, de las que llegaron corrientes migratorias importantes. Las grandes corrientes migratorias de sirios, libaneses y palestinos a fines del siglo XIX y principios del XX. Las dos corrientes de migración española que no tienen nada que ver con eso que llamamos conquista del siglo XX, ¿sí? La corriente de migrantes económicos, sobre todo de Galicia y de Asturias, y luego los 100,000 exiliados de la República Española. Todos los exiliados de las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX, ya, argentinos, uruguayos, brasileiros, chilenos, que ellos mismos y sus hijos son plenamente mexicanos, y todos los demás que han llegado a México, ¿no? Entonces, una de las ideas de este libro es aceptar, abonar, a reconocer este país como un país multiétnico, pluricultural, plurilingüístico, como un estado plurinacional, como lo han llamado nuestros hermanos de Bolivia, ¿sí? Y no como un solo ser del mexicano. Sí, entonces, solo si creemos en un solo ser del mexicano y que en el origen está México y Tenochtitlan, podemos creer que los tlaxcaltecas fueran traidores. Correcto, Pedro. Víctor, adelante. Sí, a propósito de traiciones, Pedro, ¿cuál es el papel de la Malinche en esta historia? ¿Se enamoró de Cortés y eso justificaría incluso traicionar a su pueblo? Así se le estigmatizó, pero su figura va más allá, ¿no? Sí, es formidable, pero también es increíble cómo dentro de nuestra comprensión machista de la historia no podemos entender el papel de una mujer de una enorme habilidad política si no nos inventamos o si no se inventa que lo hizo llevada por las femeninas y débiles pasiones como escriben tantos autores, ¿no? No, el papel de Malinche como consejera, Malinali, Malitzin, Malinche, que por cierto era esclava, no era noble, es fundamental, en efecto. ¿Sí? Así es esencial el rol de la,
de la Malinche. Tú estableces en el libro claramente cuándo se la entregan a Cortés en su primer recorrido, en su entrada por Veracruz y Zempoala. Él la entrega a un lugarteniente, a uno de sus capitanes, que de hecho regresa a España y finalmente se la queda Cortés. Pero este tema de la belleza, de la habilidad política, de su habilidad lingüística, era políglota esta mujer y hablaba muchas lenguas. ¿Todo esto es real, Pedro? Sí, sin duda, es real. Sí, es real. Otro de los temas, Moctezuma, te preguntaba yo, este gobernante caído y dominado por los presagios, por el regreso de Quetzalcóatl, ¿eso también es comprobable? Es comprobable que no ocurrió. Que no ocurrió. Se los dejo. ¿Saben qué? Es comprobable, y ahí yo sigo a tres historiadores en la crítica que hacen de las fuentes. Mathieu Restall, Guy Rossat otra vez. A Guy Rossat hay que leer. Hay un libro fundamental de Guy Rossat que no ha circulado, que tiene que circular. Consígalo, aunque sea pirata, en fotocopias, como sea. Se llama Indios Imaginarios e Indios Reales en la Conquista de México. Y luego otro texto desafiante de Guy Rossat que se llama La Conquista de México No Ocurrió. ¿Sí? Bueno, demuestran que primero, los presagios no existen históricamente. No les voy a decir por qué no existen, pero la demostración es, digo, porque para no quemar todo el libro, para que vayan y compren el libro a su librería de la esquina, preferentemente del Fondo de Cultura Económica, porque es donde seguro que sí está, ¿no? Entonces no les voy a decir por qué no hay tales presagios o de dónde vienen tales presagios, pero la manera en que los desmontan estos autores es irrefutable. Entonces, si no hay tales presagios, no hay tal superstición pavorosa y primitiva de Moctezuma, y sobre todo no hay sometimiento de Moctezuma el 8 de noviembre a Cortés. Lo factible, y además demuestro por qué, incluso con las fuentes españolas, lo factible es que Moctezuma no quede preso, y no importa si digo Moctezuma o Moctezuma, sí, es que Moctezuma no quede preso, sino hasta la matanza del Meztoxcatl en mayo de 1520. Sí, de noviembre de 1519 a mayo de 1520, en contra del cuento contado por Hernán Cortés, que ya dijimos que está lleno de falsedades porque tiene que decirlas, ¿sí? Moctezuma no está preso. Bien, importante. También nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Enrique, por favor. Pedro, algo que también surge en el libro es la idea de que en realidad la ocupación territorial por parte de los españoles de lo que hoy conocemos como México, de aquel territorio extenso, pues no es de un par de años, es de décadas a lo largo de todo el siglo XVI. Es decir, todo un proceso de ocupar espacios, pelear otras guerras, encontrar otros aliados, recibir recursos de la corona española. En fin, ¿qué nos puedes comentar acerca de este largo proceso de ocupación territorial? Que nunca terminó. O sea, también por eso rechazo que la caída de México Tenochtitlán implique la conquista de México. La caída de México Tenochtitlán implica que muchos de los pueblos tributarios y muchos de los aliados de Cortés, ahora reconozcan a España como el nuevo centro recaudador de tributos. Es decir, sigue siendo México, pero ahora supuestamente ocupado por los españoles. Porque en realidad la Ciudad de México va a ser mucho más indígena que española, y los Mexica Tenochca y los Mexica Tlatelolca van a tener autogobierno durante los tres siglos de ocupación española, y tienen a sus propios gobernantes. Es decir, que nunca fue destruido México Tenochtitlán. Quizá fue destruida la espectacularidad del recinto sagrado, pero México Tenochtitlán sigue viviendo durante 300 años. Y Tlatelolco sigue viviendo hasta la fecha. De hecho, ahí están los barrios de Moyapan, de Atzacoalco, de San Juan, de Tepito.
son herederos directos de México Tenochtitlán en términos de ocupación geográfica, y ahí sí, o sea, la gente de esos barrios, de La Merced, de Candelaria, Los Patos, sí, en su mayoría son descendientes de mexicas, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es este traslape, pero muchos de los tributarios de México y Tenochtitlán no se someten así porque sí, de manera automática, y tiene que haber una serie de negociaciones con todos ellos, muy particularmente en la Mixteca y muy, muy particularmente con los pueblos otomís. Y luego empiezan una serie de procesos larguísimos. La ocupación, o sea, las guerras de conquista hacia Michoacán y Jalisco y hacia la Huasteca, encabezadas por Nuño de Guzmán, que son crudelísimas. Luego la rebelión de Mistón en los límites de Jalisco y Zacatecas actuales, en contra de la ocupación española, guerra en la cual, por cierto, va a morir Pedro de Alvarado, el personaje clave también en la ocupación de México Tenochtitlán, el lugarteniente de Cortés. Ahí va a morir Pedro de Alvarado en la guerra del Mistón. Luego, la guerra en tierras mayas, que es mucho más prolongada. Pensemos que Francisco de Montejo hace dos expediciones. La primera, los españoles son derrotados y expulsados. En la segunda, con numerosos aliados, tlaxcaltecas, mexica, huejotzinga y otros nahuas, logra Montejo establecer un pequeño enclave en torno a Mérida y lo que hoy llamamos Progreso, y un pequeño grupo de pequeñas ciudades agrícolas hispanas, hispanoindias, en el noroeste de la península de Yucatán, y el 80% de la península de Yucatán no se somete. Luego en el siglo XVII hay una serie de guerras que terminan en 1697 para someter a las ciudades-estado maya que siguen existiendo todo el siglo XVII, todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII. Y a pesar de que la última ciudad-estado maya se somete en 1697, la mayor parte de la península, todo lo que hoy es el estado de Quintana Roo y todo el oriente del actual Yucatán y el sur del actual Campeche, nunca se sometieron a la corona española. Y vivieron ahí los mayas, ya no en ciudades-estado, porque ya habían sido vencidas, pero sí en sus pueblos y comunidades, sin someterse a los españoles. Y algo parecido ocurre en los altos de Chiapas. ¿Sí? Luego, regresemos del sur al norte. Esta visión y esta perspectiva, Pedro, porque uno entendería, así 5 siglos después, que esto fue pues de golpe, y no, fue un proceso larguísimo que tomó siglos. Nos quedan minutos solamente. Víctor, por favor. Pues brevemente, Pedro, quisiera conocer tu opinión sobre esta conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y su efecto en las relaciones en México-España, que se han tensado. ¿Es una historia que divide? Desafortunadamente, sí. Sí, porque hay dos formas de entenderla. Porque hay gente que sigue pensando en que vinieron los españoles a civilizar y a unificar y a construir México, esa idea que ya la manejaba Fray Juan de Torquemada en el siglo XVII, la retoma el gran ideólogo del Partido Conservador, don Lucas Alamán, en su Historia de México, y esa idea de Cortés liberador y Cortés constructor de la identidad mexicana y Cortés fundador de México, es una idea que sigue vigente en la derecha mexicana y feroz en la derecha española, que ahora retoma la derecha mexicana. No otra cosa se, insisto, Enrique Krause al ir a recibir de manos del rey un premio que entrega la parte más cerril de la derecha, las órdenes militares de la Reconquista. Siguen hablando de eso y siguen, es decir, siguen pensando en términos teológicos. Es decir, trajeron la verdadera religión sobre la barbarie. Cuando hablan de barbarie y civilización, dicen, es como si dijeran, es civilizado quemar herejes en la Plaza Mayor, pero bárbaro sacrificar prisioneros en la pirámide. Es lo mismo, ni más ni menos civilizados. Pero hay quienes insisten en que vinieron a civilizarnos. Además, hablamos en primera persona del plural, cosa que yo rechazo. Vinieron unos a guerrear contra otros. ¿Sí? Eso es lo que yo diría. Pero también hay quien dice que vinieron un grupo de aventureros despiadados y destruyeron una cultura mucho más armónica y mucho más humana que la occidental. Ninguna de las dos cosas es cierta.
Pues no cabe duda que estamos obligados a 5 siglos de estos hechos a revisar la historia y reconstruir las versiones. Rescato nuevamente la biografía de José Luis Martínez sobre Hernán Cortés, que hace un balance, me parece, mucho más equilibrado del personaje. Y revisar todos estos autores que tú has mencionado, Pedro, se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Un mensaje de cierre para el auditorio, por favor. Bueno, nada más quisiera desde aquí, y lo haré, pues agradecer la mención que hizo de mi libro, entre otros, el presidente, en la ceremonia oficial antier viernes, ¿no? Creo que pues nos pone en la discusión, porque no es otra cosa que discusión, ¿sí? Y bueno, y agradecerles a ustedes el espacio. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Don Enrique Quintana. Pues una invitación a leer el texto, muy erudito, muy profuso en referencias y citas, pero al mismo tiempo una narración que se lee con mucha fluidez y con mucho placer. Así que gracias, Pedro, por el texto y una invitación al público a que te lea. Gracias por estar acá. No, hombre, muchas gracias. Víctor Piz. Igualmente agradecer a Pedro que nos haya acompañado esta noche y recomendar al público la lectura del libro. Sin duda interesante este hecho de que se rechace la conquista, y él lo explicó muy bien en la entrevista. 4 puntos clave en esta historia. Gracias, Pedro. Pues a ustedes que nos hacen el favor y la gentileza de escucharnos, invitarlos a la revisión de los textos. Hay una corriente de revisionismo histórico. Este que nos ofrece Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlan, ya decía Enrique, hace una revisión precisa, puntual, de fuentes, de versiones que con frecuencia se contradicen y en otras ocasiones son enormemente armónicas. La visión dominante de los ganadores y el silencio extendido de los perdedores, y ahí el rescate de esos testimonios. Pedro, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación. Éxito con el libro, por supuesto. Y bueno, pues vendrá, me parece, una etapa de revisión y de reevaluación de los hechos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Víctor Piz, gracias. Enrique Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, muy buenas noches. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.